Es así, exactamente. Estamos lo que es realizando la concientización en la comunidad sobre lo que es el dengue. Comenzamos en los colegios, en las instituciones educativas, en todo lo que es primario, en los dos colegios, guarderías, jardines, hablando de lo que es el dengue, de lo que implica la enfermedad del dengue, el compromiso sobre todo que realiza a nivel orgánico, que es una enfermedad que en realidad hay que tener mucho cuidado y no hay que subestimarla, y sobre todo el compromiso también en cuanto al cuidado del medio ambiente, al descacharrado, a la limpieza. Si no hay mosquito, no hay dengue. ¿Cómo se abordan estas temáticas por ahí con los más chicos para que ellos lo entiendan y lo puedan llevar a la casa? Ellos son los que más conciencia forman. Son muy curiosos, les encanta y quieren llevar toda esta información a su casa. Hoy la verdad que hemos tenido una experiencia hermosa porque ellos además ya tienen una buena formación de parte de sus docentes que ya han hecho, obvio, una buena formación de lo que es el dengue. Nosotros lo que hacemos es darle ese ímpetu para que ellos lo lleven a la casa, y su misión es precisamente esto, de participar en su manzana, la de llevar la información de la importancia del descacharrado, incentivar a los vecinos a su casa a que hagan el descacharrado, que el próximo es en noviembre, el próximo descacharrado, y que bueno, que en fines de noviembre nos encuentre a todos con las montañitas de cacharros frente a la casa para colaborar, contribuir entre todos en esta campaña contra el dengue. Bien, siguiendo con la línea de la campaña del dengue, hay un evento programado para este sábado. Exactamente. Todos los sábados desde ahora hasta mediados de diciembre tenemos lo que es la visita domiciliaria, que tenemos dos grandes instituciones que colaboran con nosotros, que es el Grupo Scout y Bomberos. Ellos nos van a estar acompañando, ábranle las puertas tranquilos, no hay problema. Ellos van a estar haciendo dos trabajos importantes, haciendo conciencia sobre la importancia del descacharrado y recolectando datos sanitarios. ¿Cuáles son estos datos sanitarios? ¿Quiénes tuvieron dengue? ¿Quiénes no tuvieron dengue? Y si están vacunados, ¿quién pudo, o sea, en este caso, tener la vacuna contra el dengue, que también es un dato muy importante?